Omar, Sí. buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy. A nombre de la doctora Olga Sandberg y a nombre de todos los que integramos el SUAFEM, les damos la más bienvenida a esta transmisión y a una nueva entrega dentro del ciclo de conferencias en línea, La vida emocional en la pandemia. Este ciclo de conferencias fue organizado por el doctor David Fajardo Chica, investigador asociado del SUAFEM. Al igual que la UNAM, el SUAFEM no se detiene. Antes de iniciar, quisiera comentar que si tienen preguntas para el conferencista, por favor escríbanlas en el chat para ser contestadas una vez que termine la transmisión. Contener la pandemia ha implicado que millones de personas se resguarden en sus casas. Los analistas hablan acerca del tiempo, de este tiempo como el gran confinamiento e intentan calcular y alertar sobre los efectos en todos nosotros y que irán desde la salud mental hasta la economía. En tiempos de distancia social y de encierro, es común que la quietud del cuerpo contraste con las ansias de la mente, poniéndonos a la tarea de encontrar vínculos con el exterior. Es por esto, quizás, que en importantes pasajes del arte y la literatura, la figura de la persona aislada del mundo suele acompañarse de la representación de la ventana. Ella hace una suerte de contrapeso al recordarnos que la barrera entre el adentro y el afuera no es absoluta. La tarde de hoy, el profesor Omar Díaz nos presentará por medio de esta ventana virtual un recorrido sobre algunos de aquellos fragmentos y la forma en que ellos se expresan los afectos humanos con la conferencia La ventana como una lámpara en el encierro, representaciones en la literatura y el arte. Ahorita le doy la palabra al doctor Omar Díaz, nada más quiero presentarlo a él, una breve semblanza. Es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle en Colombia. Estudió la licenciatura en matemáticas y física y tiene una maestría en física. Entre sus líneas de investigación encontramos la relación entre la literatura, el arte y la filosofía, el barroco y el arte pictórico. Vermeer, Rembrandt y la representación de la cultura de lo escrito en la pintura del siglo XVII, lo claro y lo distinto y lo lineal en la pintura del siglo XVI, la imagen y el pensamiento moderno. Actualmente se desempeña como director del programa editorial de la Universidad del Valle en Colombia. Bienvenido, doctor. Voy a activar su micrófono. Listo. Le cedo la palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Gracias, Katia, por la presentación. Gracias a todos y a todas por asistir a esta actividad programada por SUAFEM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo quisiera inicialmente dar agradecimientos. A veces nos olvidamos de los agradecimientos. En primer lugar, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Seminario Universitario de Afectividad y Emociones, SUAFEM, a la directora Olbeth Hansberg, y al grupo integrado por David Fajardo, Katia Inque, Daniel Soberón y Diana Rojas. Para mí es muy grato compartir con ustedes en el marco de la institución de la UNAM. Hay cierta relación académica de la Universidad del Valle en Colombia con la UNAM y particularmente con el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Hemos realizado, me acuerdo muy bien, seminarios con la profesora Maite Escurdia, con el profesor León Olivé,
y que sea también este espacio para realmente recordar la memoria de esos dos grandes académicos de la UNAM que representaron muy bien las reflexiones filosóficas en ámbitos del lenguaje, de la filosofía de la mente, de la filosofía política y de la ética. También han estado en ese diálogo permanente con nosotros la profesora Laura Benítez. Precisamente con Laura tenemos un proyecto cartesiano, no solamente que va por Colombia, sino que atraviesa América Latina. Y de manera también muy especial a la profesora Ana Rosa Pérez Ranzán, con la que hemos venido realizando actividades en relación a la reflexión de los problemas de la filosofía de la ciencia. Entonces, yo me siento realmente muy grato, me siento contento de estar en el marco de la programación de la UNAM y ciertamente en relación a la reflexión de estos problemas que tienen que ver con la pandemia actualmente. Como muy bien lo señaló Katia, yo voy a tratar de traer a colación una serie de casos, una serie de textos y de imágenes que nos permitan entonces ver cómo ha sido representada la ventana, cómo ha sido representado ese artefacto, si se quiere, en la literatura y el arte, fundamentalmente en el arte pictórico, el arte representativo. Antes de entrar en detalle sobre la ponencia, yo quisiera señalar muy rápidamente, ¿qué es la Universidad del Valle? La Universidad del Valle es una universidad pública, es de las universidades públicas más importantes de Colombia. Está ubicada en la ciudad de Cali, el suroccidente colombiano. Es una universidad que recoge muchos estudiantes de la región pacífica. Y la región pacífica en Colombia tiene una etnia muy fuerte negra. También tiene políticas públicas en relación a los reinsertados de los procesos de insurgencia y que concluyeron en el proceso de paz. Es una universidad que, desde el punto de vista del ranking nacional, aparece como la tercera universidad en investigación. Actualmente, la universidad tiene alrededor de unos 35 mil estudiantes, que recogen no solamente los estudiantes de Cali, sino también de diferentes sedes. O sea, nosotros, la Universidad del Valle tiene 9 sedes en las cuales desarrolla programas, no todos los que están en Cali, pero sí algunos programas de acuerdo a las necesidades locales de los municipios. Actualmente, como les contaba Katia, me desempeño como el director del programa editorial de la Universidad del Valle. Es un programa realmente fuerte. Estamos precisamente publicando alrededor de unos 100 ejemplares, además de partituras, además de videos, etcétera, al año. Al respecto, les comento como una cuña, si se quiere, publicitaria, que la Universidad de Guanajuato nos ha invitado para participar en la feria como programa editorial, ¿sí?, invitado de honor. Entonces, cuando se realice la feria, que va a ser virtual, espero pues poder difundir esa información. Ahora sí, vamos a entrar al tema. La ventana como una lámpara en el encierro. Representaciones en la literatura y el arte. Ahorita que esté bien cargada la ponencia, nada más esperamos que Laura nos asista para ponerle compartir pantalla, por favor, ya la ponencia. Y eso que yo no soy yo. Laura, ¿lista? Sí, estamos. ¿Ya se compartió? Yo veo ya, no, te saliste.
Pero no, que no cunda el pánico. No, tranquila, Katia, no te preocupes. Tranquilos todos los que están viendo en vivo, estamos conectándonos a Colombia y ya está al aire. Vale, entonces perfecto. Yo me desconecto un rato. Adelante, Omar, gracias por tu espacio y tu tiempo. Aquí estamos. Bueno, listo. De nuevo, gracias a todos y a todas. Voy a tratar de plantear de manera muy general algunas reflexiones que hacen parte de un proyecto de investigación donde tratamos en el Departamento de Filosofía relacionar filosofía, literatura y arte. Estas notas, este diálogo, esta presentación, precisamente es un ejercicio en el propósito de ir afinando algunos elementos importantes para concretar y precisar el proyecto. Correcto. Entonces, la ventana como una lámpara en el encierro. La primera parte va a tratar de señalar de manera muy general los propósitos y objetivos de este diálogo. Voy a tratar un poco de mostrar históricamente desde el punto de vista personal, porque digamos la presentación es un poco autobiográfica. Los artistas, los literatos que aparecen ahí hacen parte de esa preocupación, digamos, académica y existencial de mi persona. Entonces, en la primera parte voy a leer un texto que tiene ese objetivo, precisar un poco de qué se trata la ventana como una lámpara en el encierro, representaciones en la literatura y el arte. Notas introductorias. Tengo el recuerdo de mi abuela materna que en las tardes, mientras el sol declinaba y las labores de la casa terminaban, de la casa de la esquina, diagonal al café del Negro Varona, se sentaba en la silla de mimbre junto a la ventana del segundo piso y decía con resignación: no me queda más que tratar de distraer este encierro, cierra comillas. A veces la acompañaba mi madre, que se complacía en escuchándole las historias de viudas vestidas de negro y con pañoleta que atravesaban la calle y entraban a la iglesia a misa de seis. Quizá cada persona puede contar cómo vive en ella el recuerdo de la ventana y cómo ha habitado su vida y sus sueños. Cada persona tiene una relación. La noción de relación es importante. O sea, cómo se relaciona cada persona con la ventana. En la historia personal, esa anécdota me parece muy bella, ¿sí? Recuerdo un poco a mi abuela y a mi madre, precisamente en esa relación con la ventana. De niños, la ventana jugó un papel importante en la relación con el mundo. Todavía éramos muy pequeños y apenas nuestros padres dejaban salir a los hermanos mayores y entonces desde la ventana podíamos verlos jugar en la calle con sus amigos. Era el tiempo de la espera, de la paciencia que iría acortando el tiempo del encierro. Era normal la tristeza producida por no poder compartir el juego de pelota afuera en otro espacio distinto al de la casa, al de nuestro albergue. La ventana se erigía entonces como límite entre lo de afuera y lo de adentro. Digamos, esa es la tensión entre lo de adentro y lo de afuera, digamos, es la que orienta, si se quiere, las reflexiones y la investigación en relación a las representaciones del arte, ¿sí?, y la literatura. Se sentía aflicción, sentimiento mudo, apenas mitigado por la mirada a través de la ventana. Esta orientación investigativa recoge en buena parte el trabajo de Gastón Bachelard. Los que hemos trabajado en filosofía de la ciencia nos acordamos fundamentalmente o hacemos referencia de Bachelard por los trabajos en epistemología, ese famoso texto sobre la psicoanálisis del conocimiento objetivo, los trabajos sobre Descartes, los trabajos sobre la física contemporánea. Pero Bachelard tiene una producción amplia, inmensa, sobre el problema de la poética en general, sobre la ensoñación.
Y hay un texto muy bello que se llama La poética del espacio. Nosotros entonces recogemos algunos elementos de la poética del espacio, fundamentalmente lo referente a esa tensión o dialéctica, si se quiere, entre lo de adentro y lo de afuera. Ahora bien, desde el punto de vista de las ciencias naturales, ya Katia señalaba que la formación mía de base no es la filosofía, sino las ciencias naturales y fundamentalmente la física. Entonces, hay un hecho muy interesante, ¿no? Al pensar ese problema de la dialéctica de lo de adentro y lo de afuera, que tiene que ver con la historia de la física. Yo traigo a colación muy rápidamente cómo la física newtoniana, la física del siglo XVII y que atraviesa hasta el siglo XIX, es una física que fundamentalmente se preocupa por lo de afuera. No hay una preocupación por lo de adentro, por la estructura interna de la materia. Precisamente en los principios matemáticos de la filosofía natural, Newton señala algo muy claro, y es que la fuerza de la que trata él en los principios es una fuerza que se ejerce de afuera. O sea, toda la fuerza de la mecánica newtoniana es una fuerza de afuera. O sea, hay una preocupación por el afuera. Después en el siglo XX, con la mecánica cuántica, hay una preocupación por lo de adentro. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar o señalar es que precisamente esa tensión entre lo de adentro y lo de afuera hace parte fundamental de cómo el ser humano construye el conocimiento. De la mecánica cuántica se preocupa es por lo micro, pero también ciertamente por las interacciones de esas partículas. Y un ejemplo, si se quiere, bien importante es la investigación en el del cerebro, que tiene que ver pues con los estudios de cómo se activan las sinapsis, ¿sí?, cerebrales, y cómo dar cuenta de la estructura interna del cerebro. Hay un punto ahí importante que también venimos nosotros trabajando y que tiene que ver con la investigación que viene realizando SUAFEM en relación a las emociones, ¿sí? Yo señalo que en el marco de la tensión entre lo de afuera y lo de adentro, en esa totalidad espacio-temporal, el drama de esa geometría íntima del espacio que habitamos, pues el espacio donde habitamos, allá hay una orientación interesante en el proyecto, y es, bueno, preocupémonos por esos objetos, preocupémonos por esos artefactos que son parte de nuestra vida y que la determinan en buena parte, y entonces pensémoslos filosóficamente. En el drama de esa geometría íntima, después lo vamos a mirar un poco con las obras de Vermeer, de Rembrandt, de Montealegre. El miedo, la tristeza, la pesadilla, la soledad, la oscuridad, el dolor por la ausencia se hacen presentes. También la alegría, o sea, uno podría, y ese es un punto que les comento, digamos, clave, importante en nuestros proyectos que venimos realizando en la Universidad del Valle y en filosofía, es que hay un grupo que está trabajando esos problemas de la literatura y de las emociones, particularmente en la obra de García Márquez. O sea, cómo, digamos, se representan esas emociones y sentimientos en la obra. Hablaríamos de nuestra vida, de lo íntimo, si construyéramos un relato de todas las miradas que han nacido en el espacio de las ventanas. Digamos, hay experiencias literarias interesantísimas, pero si nosotros nos ponemos en esa tarea, podemos construir hermosos relatos. Yo digo, algunas de esas ventanas quisiéramos volver a abrir, pero otras las clausuraríamos para siempre. Ese símil que aparece, estoy tratando de explicar de manera muy rápida, si se quiere, el título de la conferencia. Ese símil, la comparación, la ventana como una lámpara. Aquí señalo que uno puede tener la lámpara apagada, la lámpara prendida,
tener una mirada hacia afuera o hacia adentro, y eso define precisamente esa relación con la ventana. Pero fíjense una cosa interesante, ¿sí? Esa idea de la lámpara podría pensarse en términos de una positividad, pero a veces la luz, la lámpara está apagada. Y hay una escena muy bella, vamos a traer la colación en detalle, en Pedro Páramo. Pero la lámpara también puede estar apagada como en la novela de Pedro Páramo, en la media luna. Entonces tiene un significado que puede aludir a la muerte. Se trata entonces del carácter negativo de la ventana como una lámpara. Vamos a mirar esa escena, que es una escena cuando muere Susana San Juan, la esposa de Pedro Páramo. ¿Sí? Vamos a examinar más tarde esa imagen, que es muy bella. Lo otro es que, ¿por qué el arte representativo? Personalmente, no considero, y además esa consideración estaría por fuera del desarrollo histórico del arte, no considero que el arte sea esencialmente representativo. La historia encuentra arte que no es representativo. Por ejemplo, el arte abstracto. El arte donde la expresión juega un papel determinante. El arte en tanto forma. Pero yo me he centrado en el arte representativo. Me he centrado en el arte representativo porque ese me permite avanzar en la tesis que fundamenta este diálogo. O sea, en el arte representativo, vamos a examinar en el arte representativo cómo la ventana aparece. Y obviamente hay una serie de consideraciones importantes, y es que el espectador reconoce los objetos que están en el cuadro. El sujeto reconoce el texto que está escrito. Y es una característica, digamos, importante para poder dialogar sobre ese problema de la ventana en el arte representativo. Los ejemplos que utilizaremos son precisamente, ¿sí?, los de la literatura y del arte representativo. Vamos a utilizar tres ejemplos que son fundamentales, dos en Holanda y uno en Colombia. Vermeer, Rembrandt y Monte Alegre. Otro aspecto que venimos señalando tiene que ver con cómo las ficciones nos pueden dar cuenta del mundo real. Desde el punto de vista conceptual, eso es el cognitivismo estético. Entonces, de una u otra manera, esa literatura, Rulfo, García Márquez, Camus, Kafka, nos dan cuenta del mundo. O sea, por medio de esas obras podemos tener una aprehensión, ¿sí?, del mundo, un conocimiento del mundo. En estas notas introductorias quería aclarar un poco el sentido y título de este diálogo. No nos queda más que detallar la intención para que los lectores juzguen la bondad del propósito. La ventana como lámpara en el encierro. Representaciones en la literatura. Aquí voy a coger dos escritores. Voy a coger a Kafka y a Camus. Les comento que la generación mía, pues la generación de los 50, del año pasado, del siglo pasado, fue fundamental para esa generación la lectura de Kafka y de Camus. O sea, este diálogo es muy vivencial, muy, si se quiere, autobiográfico. Nosotros leíamos permanentemente a Kafka, a Camus, La Caída. La Caída fue de las obras bien interesantes, importantes en nuestra generación, donde el existencialismo jugaba un papel bien significativo en la filosofía y en la literatura, o La Náusea
Jean-Paul Sartre, etc. Entonces son dos literatos, Kafka y Camille. Y vamos a ver cómo para ellos el encierro es fundamental. Esta cita es de Kafka, la voy a leer completa porque es muy bella. Es de 1913. Es de 1913, 2 años antes de la metamorfosis. Quien vive aislado y no obstante quisiera relacionarse de vez en cuando en algún sitio, quien teniendo en cuenta los cambios de la hora, del clima, de las relaciones profesionales y otras cosas similares, quiere ver de todas formas un brazo cualquiera al cual pueda aferrarse, no podrá vivir mucho tiempo sin una ventana a la calle. O sea, es la poética, la literatura kafkiana es una literatura, si se quiere, muy anclada en el encierro. Hay trabajos hermosos, pues, bellísimos, de esa preocupación de Kafka. Me acuerdo mucho, yo creo que muchos de los que están aquí asistiendo a este diálogo conocen el texto de Adolfo Sánchez Vázquez, Las ideas estéticas de Marx. Él tiene ahí, por ejemplo, un apartado importante sobre Kafka, más orientado al fenómeno de la enajenación, pero para Kafka el encierro era, digamos, determinante, ¿sí? Y en ese encierro hay que aferrarse, ¿sí? Hay que aferrarse a algo, ¿sí? Y dice él, la ventana que da a la calle es importante para aferrarse al mundo. Este es un dibujo muy tradicional de Kafka, yo creo que todos lo conocen, pero nos representa esa preocupación por el encierro. Es de los diarios del texto, del 16, de después de la metamorfosis. Encerrado en el rectángulo de un vallado de estacas que no ofrecía más espacio que un paso de ancho y otro de largo, me desperté. Hay rediles parecidos en los que se mete por la noche a las ovejas, pero no son tan estrechos. El sol caía a plomo sobre mí. Para proteger mi cabeza, la apreté contra mi pecho y me acurruqué allí con la espalda encorvada. Sí, o sea, es la tragedia del ser humano. Obviamente la literatura kafkiana tiene que ver mucho con los contextos históricos sociales de la Europa, de Praga, etc. Pero esa gran preocupación por el encierro. Hay un cuento que es bellísimo, que a mí me gusta mucho, ese Ante la ley. Ya el artefacto ya no es la ventana, sino la puerta. Y la ley es así como ante la ley de Kafka. Mirando el exterior en la oscuridad, tras la ventana cerrada del último vagón. O sea, es fundamentalmente pensando en el encierro. Estas citas están tratando de recrear esa noción de encierro en Kafka. Correr hacia la ventana y por entre maderos y vidrios astillados, debilitado por el gasto de todas las energías, saltar sobre el alféizar. Si quiere la afirmación del suicidio. Este texto de los diarios es angustiante realmente, y refleja realmente la angustia y la fuerza, en ese sentido, de la literatura kafkiana. Ser arrastrado hacia adentro, a través de la ventana de la planta baja de su casa, por una soga atada al cuello y sin la menor consideración, como si una persona que no prestara la menor atención a ello tirase de mi cuerpo ensangrentado y desgarrado a través de todos los cielos, rasos, muebles, paredes y guardillas, hasta que en lo alto, sobre el tejado, apareciese la soga vacía, que hubiese perdido lo que quedóse de mí al abrir la última brecha en las tejas. Y vamos a terminar esta parte de Kafka con alusión a la metamorfosis. La ventana es excepcional para examinar el encierro de
Gregor Samsa. Él busca a través de la ventana, escapatoria. No puede por el interior de la casa. Entonces siempre está buscando. Siempre está buscando a través de la ventana la posibilidad de romper el encierro. Y esa cita es, la primera es casi comenzando la metamorfosis. Sus ojos se clavaron con fuerza en la ventana. Más, por desgracia, la vista de la niebla que aquella mañana ocultaban por completo el lado opuesto de la calle, poca esperanza y escasos ánimos había de infundir. Ese es casi el comienzo. Entonces, permanentemente, en el proceso pues, que dura la metamorfosis, que es recogiendo un texto de Borges sobre la metamorfosis, dice que Kafka lo lleva a uno por esos espacios infinitos, intrincados y angustiosos. Vamos entonces a mirar algunos detalles de La Peste. La Peste es una obra de Camille de 1947. El espacio donde sucede es una ciudad argelina, Orán, y se desarrolla una peste. Y hay escenas, si quieres, similares a lo que estamos viviendo. El encierro, el lugar de las ventanas, arrimarse a las ventanas y ver pasar la gente, las ambulancias, etc. Y entonces el personaje central es un médico, Rius, que él trata por todas las maneras posibles de luchar contra la peste. Inicialmente aparecen ratas permanentemente muertas. Y hay como una idea de que esas ratas son ocasionales, que no tienen ninguna importancia. Después, digamos, esa peste cae en los hombres y son, y a los hombres y mujeres, y la situación realmente es bien trágica. El doctor seguía mirando por la ventana. De un lado del cristal, el fresco cielo de la primavera. Y del otro lado, la palabra que todavía resonaba en la habitación, la peste. La pandemia. La palabra no contenía solo lo que la ciencia quería poner en ella, sino una larga serie de imágenes extraordinarias que no concordaban con esa ciudad amarilla y gris modernamente animada a aquella hora, más zumbadora que ruidosa. Feliz en suma, si es posible que algo sea feliz y apagado. Aquí muestra en esta cita cómo ya hay un movimiento en relación a la peste. Y cómo la gente abría las ventanas para mirar a ver qué sucedía y después precipitadamente la cerraba. Y además conllevaba pues a lo que implica esa peste que azotaba la ciudad. Entonces las ventanas se abrían y se cerraban, mostrando esa dialéctica, si se quiere, que queremos señalar en este diálogo, en este ejercicio, y es lo de adentro y lo de afuera. Hay una movilización de servicio médico, de patrullas, ambulancias, etcétera, etcétera. De guardias que vigilan. Y lo más interesante es esa imagen al final de la cita, y es que pasaban entre dos filas de ventanas cerradas. Seguimos entonces con esas notas sobre la literatura. Vamos a a Rulfo y a García Márquez, y hemos querido colocarle como subtítulo Nuestra Soledad Latinoamericana. Les comentaba al inicio que Rulfo fue
importante el entendimiento de muchas cosas en la época de los 60. Además que, Rulfo, ustedes saben mejor que yo que con dos obritas construyó un mundo imaginario de una potencialidad infinita. Digo obritas por la extensión. Además que la historia de Rulfo es muy interesante. Él estuvo aquí en Cali como en el 60 y pico. Y a mí me llamó mucho la atención porque, a diferencia, por ejemplo, de Vargas Llosa, Rulfo era muy corto en el diálogo, en la palabra. Pero la fuerza poética de esas dos obras, una del 53, El Diablo en Llamas, y la del 55, 1955 y 1953, es fundamental. Y además construye un mundo, construye un mundo ficcional, Comala. Al igual que García Márquez construye Macondo. Entonces, nosotros, digamos, estudiamos en detalle la obra de Rulfo en bachillerato, tanto los cuentos como la novela. Entonces, toda esa preocupación por Rulfo tiene que ver con esa época, la época de la adolescencia, donde la literatura latinoamericana y en el marco del boom se desarrollaba. Y algo interesante, pues, que una nota, y es que todo ese realismo mágico estaba en Rulfo antes que en nuestro García Márquez, de manera mucho más, digamos, sentida. Además, la escritura de Rulfo es distinta a la escritura de García Márquez. Yo digo que la literatura de García Márquez y la escritura de García Márquez va en torrentes, mientras que la de Rulfo es paso por paso. Es como si fuese edificando el edificio ladrillo por ladrillo, ¿sí? Pues, por ejemplo, uno piensa en el comienzo de Cien Años de Soledad y es un torrente narrativo impresionante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo entonces, O sea, es un torrente. En Rulfo es otra cosa. Por la noche volvió a llover. Punto. Se estuvo yendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos, como de lágrimas. Además, esa es la lírica en Pedro Páramo y en El Llano Llamo, es excepcional. Otra vez abrió la ventana y se asomó a la noche. No veía nada, aunque le pareció que la tierra estaba llena de hervores. Digamos, además, una cosa bien importante para, digamos, el trabajo que venimos realizando, y es esa línea cognoscitiva. O sea, a mí me pasó en esa época, hace muchas décadas, pues, y es que uno entendía el latifundio. Uno entendía el latifundio, o entendió el latifundio de una manera tan fuerte cuando leyó y releyó Pedro Páramo. O sea, el poder del latifundio, el poder de Pedro Páramo. Y cómo Pedro Páramo se olvida de Comala después de la muerte de Susana San Juan, su esposa. Pues Susana San Juan oye el golpe del viento contra la ventana cerrada. Está acostada con los brazos detrás de la cabeza, pensando, oyendo los ruidos de la noche, como la noche va y viene arrastrada por el soplo del viento sin quietud, luego el seco detenerse. Además, los personajes en Rulfo, con su carácter y fuerza ficcional, se establece una relación entre lo real y lo ficcional, lo fantástico. Esta es una
traigo a colación este diálogo porque es bellísimo y tiene que ver con esa preocupación de la representación de la ventana. ¿Ve usted aquella ventana, doña Fausta, allá en la medialuna, donde siempre ha estado prendida la luz? No, Ángela, no veo ninguna. Es que ahorita se ha quedado oscura. ¿No estará pasando algo malo en la medialuna? Hace más de 3 años que está alumbrada esa ventana, noche tras noche. Dicen los que han estado allí que es el cuarto donde habita la mujer de Pedro Páramo, una pobrecita loca que le tiene miedo a la oscuridad. Y mire, ahora mismo se ha apagado la luz, ¿no será un mal suceso? Tal vez haya muerto, estaba muy enferma. Dicen que ya no conocía a la gente y dice que hablaba sola. Buen castigo ha de haber soportado Pedro Páramo casándose con esa mujer. Pobre el señor Pedro Páramo. No, Fausta, él se lo merece, eso y más. Mire, la ventana sigue a oscuras. Ya dejé tranquila esa ventana y vamos a dormir, que es muy noche para que este par de viejas andemos sueltas por la calle. Ese diálogo es muy, muy significativo ya al final de la novela, ¿sí? Pero es que ya se va a apagar esa ventana, ¿sí? Se apaga la ventana, es la imagen de la muerte. Entonces, y lo otro es, digamos, la media luna es aquel espacio que se percibe todo con la vista. Lo que usted ve de un lado hasta el otro, hasta que la vista no alcance, es la media luna. Le dicen a Juan Preciado. Finalmente, entonces, vamos a mirar muy rápidamente el amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera es el amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza, después de muchos años de matrimonio de Fermina Daza, y deciden irse, sí, a esos amores en el tiempo del cólera. Y las ventanas, digamos, juegan ahí un papel importante, distinta situación a las ventanas en Rulfo. El cuarto sofocante y abigarrado, que hacía al mismo tiempo de alcoba y laboratorio, empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del amanecer en la ventana abierta, pero era luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de la muerte. Las otras ventanas, así como cualquier resquicio de la habitación, estaban amordazadas con trapos o selladas con cartones negros, y eso aumentaba su densidad opresiva. García, el amor en los tiempos del cólera. O sea, digamos, es el lugar de la ventana cuando se está encerrado que es opresiva, ¿sí? Y que de todas maneras en esa novela juega un papel interesante. En las otras novelas hay significación de la ventana, en Cien años de soledad, el coronel, etc. ¿Sí? Hemos hecho como una pesquisa, pero queríamos traer a colación el amor en los tiempos del cólera. Esa relación entre el exterior e interior, correcto, ¿sí? O sea, es el amor de estos dos personajes en el marco de la cólera. Ya este es al final, pues, de la novela de Fermina Daza, sigue abriendo el balcón por las mañanas, ¿sí? Añorando precisamente, ¿sí? Y suspirando. Voy a ir como más rápido. La ventana como una lámpara en el encierro, representaciones en el arte. Fermier. Tenemos esta imagen, muchacha leyendo una carta.
mujer leyendo una carta. Una dama escribe una carta con su criada. Vamos a pasar esas tres obras. Vermeer hace parte de los grandes artistas holandeses, uno de los grandes historiadores del arte señala como Vermeer, Rembrandt y Frank Hals son los grandes artistas holandeses de ese periodo, del periodo del siglo XVII. Y algo importante es que tanto Vermeer como Rembrandt hacen parte del barroco. Además que Vermeer muere joven, si no estoy mal, él nace en el 1632 y muere en 1675, realmente muere joven. Y las obras son pocas, realmente la obra pictórica de Vermeer son alrededor de unos 40 cuadros. Y le dedica mucho a la mujer. Y es la mujer encerrada. Y desde el punto de vista de la iconografía y iconología, desde el punto de vista de la teoría del significado en las obras de arte, el papel de la representación de la cultura de lo escrito. Fíjate qué importante, la representación de la cultura de lo escrito, qué se lee, cómo se lee y cómo de representación está en el arte. Es importante, es bien importante el trabajo de Vermeer. Correcto. Entonces, tenemos a esta muchacha leyendo una carta. Está la ventana. Además, la ventana es bien, también importante en la obra de Vermeer. Encontramos cómo el manejo de la luz, que es excepcional, Vermeer, se logra a través de esos espacios abiertos. De la ventana como espacio abierto o la ventana como espacio cerrado. Ahí, por ejemplo, si nosotros vemos, hay ciertas frutas, melocotones, que significan mucho esa relación amorosa por fuera de las relaciones establecidas. Correcto. Ahí tenemos, digamos, un espacio que no es tan claro, enfrentado con el espacio de afuera, el espacio íntimo en donde está leyendo la carta. Y en el vidrio hay un reflejo del rostro. Lo otro es que en Vermeer no hay una preocupación por los grandes temas mitológicos, por los grandes temas bíblicos. Los personajes de él son personajes común y corriente, de la vida concreta. En esa época, siglo XVII, digamos, varias interpretaciones afirman el papel de las cartas y las relaciones amorosas. Es plausible la interpretación de época que la carta se opondría a la moral, pues los tratados matrimoniales se orientaban a la relación entre los dos sexos en el sentido de la procreación, negando las voluptuosas imaginaciones deshonestas, o sea, no se concebía la relación entre dos personas como erótica, sino que se entendía fundamentalmente la línea de la procreación. Y este cuadro es muy bello. Además es la complicidad de la criada mirando hacia afuera, mirando por la ventana hacia afuera, que va a llevar la carta de la señora a alguien, a un amante, a un enamorado. Y un elemento clave es cómo estas mujeres, ¿sí?, estaban en el marco de la alfabetización, entonces escribían cartas, se comunicaban epistolarmente. Entonces, obviamente se trata, sin duda alguna, de un sector social, ¿eh?, digamos, con condiciones económicas que le permitían, digamos, formación, historias personales, historias familiares. Rembrandt. San Pablo encarcelado.
filósofo meditando, dos sabios conversando. Rembrandt tiene varias pinturas haciendo alusión a momentos bíblicos. Él era protestante y conocía muy bien la Biblia. Es un personaje bien interesante. Yo creo que para mí Rembrandt es de los grandes artistas de ese periodo. Y además que se afirma decididamente, no tanto desde el punto de vista pedagógico, si se quiere, como Vermeer, pues, en el barroco. Por ejemplo, cuando uno examina la obra de Rembrandt comparada con la de Durero, fíjense, este autorretrato, vamos a señalar ahora algo sobre él, pero aquí pesa fundamentalmente, estamos en siglo XVI, yo traigo a colación este autorretrato de Durero para hacer un contraste. Y es que desde el punto de vista artístico, lo que pesa en Durero es la línea, es la definición de cada una de las partes compositivas plásticas a través de la línea. Por ejemplo, miren los labios. Uno quisiera coger el cabello de Durero. Esos rulos están casi bien delineados, bien definidos. Uno de los grandes teóricos del arte, ¿sí?, un texto que me parece que es importante señalarlo aquí, a pesar de que la charla no tiene ese tinte, pues, profundamente académico, es el texto Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte de Wolfing, ¿sí?, que ha sido fundamental en las reflexiones sobre el arte lineal y el arte pictórico siglo XVI y XVII. ¿Sí? Uno, si ve este autorretrato de Rembrandt, no hay una preocupación por la línea. Lo que pesa aquí es el conjunto y la masa plástica, no la singularidad de las partes del cuadro. En estos tres, San Pablo encarcelado, dos sabios conversando y filósofo meditando, vemos cómo juega un papel fundamental, ¿sí?, la ventana. Ya San Pablo encarcelado, correcto, y solamente tiene esa luz que posibilita atravesar la ventana. Y lo que les comentaba anteriormente, en Rembrandt hay una gran, gran preocupación por la representación de lo escrito. Y contrasta precisamente, digamos, con toda esa historia del nombre de la rosa, de la abadía del siglo XIV, donde ahí sí se quiere una prohibición a determinados textos. Solamente determinadas personas podían acceder a lo escrito. Y fíjate que estamos en el siglo XVII. Ya hay un manifiesto muy bello, que yo creo que todos conocemos, un manifiesto de 1623 de Galileo Galilei, donde dice, la naturaleza es un libro abierto. O sea, la metáfora del libro abierto fue un papel, digamos, fundamental en ese periodo. Y Rembrandt lo representa con una exquisitez plástica impresionante. Ahí tenemos la ventana, la luz, y ustedes sabemos, pues, ese gran aporte que hace Rembrandt, ¿sí?, al claroscuro y el papel de las masas plásticas. Aquí, digamos, no hay una preocupación por lo claro y lo distinto, para utilizar un término cartesiano. No hay una preocupación por lo claro y lo distinto en Rembrandt. Pero tenemos, digamos, ese filósofo, no necesitamos tener esa definición precisa del filósofo. A la derecha, extremo derecho abajo, hay una mujer. Pero también la ventana juega un papel importante en esa meditación. Es el filósofo meditando. Es de 1632. Y para Rembrandt, dos sabios conversando.
Además, en los estudios bíblicos hay una discusión sobre quién es quién en ese retrato, ¿no? ¿Cuál es Pedro y cuál es Pablo? Correcto. Pero también, digamos, se supone que hay una ventana y que esa ventana le permite, digamos, luz al cuadro. Ya hemos hablado de este autorretrato, ya hablamos un poco de este de Durero. El de Durero lo traje pues para comparar dos concepciones plásticas, siglo XVI, siglo XVII. Ya Foucault señalaba en Las palabras y las cosas el papel fundamental de la crítica a la semejanza en el siglo XVII y el significado del barroco. Para finalizar, tenemos tres obras de Jorge Montealegre. Jorge Montealegre es un pintor vallecaucano, caleño, es de los grandes artistas plásticos, de los pintores, si se quiere, en la línea representativa. Él, desde hace 45 años, pinta mujeres de espalda. Y yo traigo a colación un texto de él que aparece precisamente en un programa que coordino en la universidad, la construcción de la Pinacoteca de la Universidad del Valle y la edición de la revista ¿Qué está mirando de arte contemporáneo? Ya llevamos alrededor de 15 números, sale cada semestre. ¿Sí? Y este artista ha estado en el proyecto. Pero fíjense lo que dice él en relación a la madre. Y él señalaba que esa preocupación por pintar a las mujeres de espalda tiene que ver precisamente con esa relación con la madre. Uno podría pensar, si se quiere, una relación onírica y edípica con la madre. Correcto. Aquí tenemos que está mirando. Es una mujer que está, digamos, como en el marco. Está el marco de la ventana y ya está mirando. Está mirando, correcto. Ahí el caballo, hay mucho simbolismo ahí. El caballo es la masculinidad. Y según se señala, pues, en el estudio del cuadro, parece que es, digamos, un deseo o pulsión erótica insatisfecha de la mujer, correcto. Ve como a través de la ventana el horizonte no tan claro, un poco nubarrones, etcétera. En este los nubarrones son muy más fuertes. La tormenta simboliza la oscuridad, el dolor, la soledad. Al igual que en el anterior cuadro del pintor, la mujer está de espalda, con la cabeza un poco inclinada, mirando la tormenta a través de la ventana. Y este horizonte, entonces hay aspectos, está mirando, pero también hay, este es un cuerpo de un hombre. Es muy onírica, pero es como mirando a través de la ventana. Montealegre es un pintor influenciado profundamente por Vermeer. Al igual que el pintor holandés, las mujeres que Montealegre representa aparecen casi siempre en los mismos espacios. La ventana juega un papel importante. Las mujeres buscan en el exterior la posibilidad de objetivarse, de hacer realidad sus sueños e intenciones buscando en el horizonte. Es una búsqueda de la mujer, correcto. Como enfermier, pues, esa lucha por el encierro, por la identidad femenina, etc. Notas a modo de conclusión. En este diálogo, en este ejercicio, hemos tratado de acercarnos a algunas representaciones de escritores y pintores respecto a la ventana, mostrando el sentido de esa geometría íntima, de ese espacio-tempo que habitamos, que define no pocas veces la existencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por tu deliciosa charla. Gracias, Katia. Aquí estamos de regreso. Te voy a decir quién te escribió dándote las gracias. Yo creo que han de ser amigos tuyos, compañeros o estudiantes.
Andrés Zules, Diana Rojas, Andrea Morales, tan bello el profe Omar, un abrazo gigante. No, Alex Rincón, aquí estamos, María Sánchez, María Pérez, saludos profesor Omar y gracias a los que hacen posible estos espacios. Gina Alexandra Velázquez Corona, saludos Omar, siempre un gusto escucharte. David Castaño Carreño, siempre es grato escucharlo, profe Omar. Lina Fernanda, Hernán Jurado Restrepo, pone, y después viene ya la primera pregunta. Ay, tienes varias, ¿eh? Muy popular. Mejor, muy bueno. Sí. Ok. Entonces, necesito ver tu cara un poco más porque veo más tu torso. Anda. ¿Así está bien? Súper bien. Listo, gracias, Katia. Entonces va la presentación, la de pregunta de Diana Rojas. A ver, tenemos un problema aquí con el micrófono. Voy a prender y apagar micrófonos para que no tengamos este eco. Diana dice, Omar, muchas gracias por tu conferencia. Como siempre, excelente. Tengo una pregunta. ¿Qué decir sobre el adentro y el afuera ahora que tenemos nuevas ventanas, entre paréntesis, las virtuales? Pareciera que se resignifican las ideas de adentro y afuera. ¿Qué opinas sobre esto? Perfecto. Diana, gracias por la pregunta. Me parece que el examen de la ventana toca ubicarlo históricamente. Cuando digo históricamente es que cuando miramos a Rulfo, cuando miramos a García Márquez o cuando miramos a Camus y a Kafka, hay contextos históricos de relaciones del sujeto con la ventana. Yo sí creo de que el mundo contemporáneo, ustedes me pudieran escuchar y ver porque habían ventanas, se abrían ventanas, y el computador es eso, uno cierra una ventana y abre otra. Entonces, la relación, digamos, entre el sujeto y el computador, el celular, etcétera, adquiere características distintas. O sea, que tienen que ver, pues, con todo ese proceso de la modernidad. Yo sí creo, ¿sí?, que el adentro y el afuera hay que contextualizarlo históricamente. Hay que definir históricamente y precisar bien, ¿sí?, la naturaleza de ese adentro y afuera históricamente. Con el ordenador es distinto. El ordenador yo creo que hay que mirar, ¿sí?, algunos aspectos que tienen que ver, digamos, con, digamos, el problema de la identidad varía. El problema de la identidad, la reflexión de la identidad, digamos, adquiere, digamos, diferentes variables para su definición. Pero me parece que es un punto importante de indagar. Digamos, yo no he abordado en detalle ese aspecto. Yo me he concentrado sobre la plástica, la pintura y la literatura. Pero ese es un punto bien interesante. Además que tiene que ver con la socialización, no solamente del conocimiento, sino de las relaciones humanas. ¿Cómo se relacionan los sujetos en contextos históricos definidos? A mí me parece que esa pregunta, Diana, es muy válida. Toca abordarla de manera sistemática, de manera precisa, correcto. Pero en principio, hay que mirar qué variables definen esa relación entre el adentro y el afuera. Correcto. Ok. Dan Sobres dice, muy bellas sus palabras, gracias. Las ventanas juegan un papel en la distinción entre lo real y lo ficticio. Sí. Sí. Bueno, ahí ya es, digamos, yo no insistí mucho en lo real y lo ficticio. El Quijote es real, Pedro Páramo es real,
el coronel Aureliano Buendía Real, Gregor Sánchez Real. Entonces, tocaría, en primer lugar, definir algunos criterios o variables que nos precisen lo real. Pues la formación mía, ustedes saben, es en ciencia física, ¿sí? Y entonces uno podría definir un marco en el cual lo que está trabajando es real. Pero ya desde el punto de vista social, desde el punto de vista de una sociología, del accionar del hombre en el mundo, esa relación entre lo real y lo ficticio hay que precisarla muy finamente. Nosotros nos movemos en el mundo simbólico. En el mundo simbólico nos movemos nosotros con gran significación. Por ejemplo, la exposición mía tiene que ver con ese mundo simbólico, literario y plástico. Entonces, la ventana de lo real y lo ficticio, o sea, ¿hasta qué punto yo puedo decir que me acerco a la ventana y ese mundo es real? ¿O me acerco al mundo ficcional de Pedro Páramo y no es real? La imagen de que la luz estuvo, la lámpara estuvo durante 3 años prendida porque Susana San Juan estaba encerrada en su cuarto en Pedro Páramo y cuando se apaga, eso es más real que cualquier otra cosa. Es la muerte. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista hay que precisar muy bien, y esa discusión la hemos tenido en varias ocasiones, ¿sí? Y es que la ventana, cuando uno se acerca a la ventana es real, pero cuando se acerca a las ventanas de la literatura y la ficción no es real. Y además yo creo esa tesis cognoscitiva importante, con cognitivismo estético, y es que uno puede tener conocimiento del mundo a través de la ficción. Yo entendí mucho mejor, les comento, yo entendí mucho mejor el latifundio leyendo a Pedro Páramo que teorías sobre el feudalismo. Ok. Carlos Muñoz Suárez dice, Omar, excelente, gracias. Pregunta. Es interesante notar que, manteniendo la metáfora visual, la luz, símbolo de la observación y la verdad, entra por la ventana. Así que en este recinto, así quien esté en el recinto interno esté dándole la espalda. Así que quien esté en el recinto interno esté dándole la espalda. ¿Dirías que el arte visual europeo del siglo XVII representó una anticipación a la ilustración? ¿Una anticipación a qué, Katia? A la ilustración. Yo creo que, digamos, hay una relación muy estrecha. Sí. Fíjate que uno mira el texto de Casirer sobre la ilustración. Y hay una alusión importante a la ciencia. Hay una alusión importante, pues, a los contextos de la ciencia. Yo creo que en ocasiones, las representaciones artísticas se adelantan al desarrollo de la ciencia y del conocimiento. Hay un hecho histórico bellísimo, y es el frontispicio de la nueva ciencia de Nicolino Tartaglia, del tartamudo. En el frontispicio de la obra la hace un artesano, un artista. Y el artista dibuja un movimiento de proyectiles, una curva parabólica. Y Nicolino Tartaglia está defendiendo la trayectoria tripartita. Ímpetu, se va desgastando el ímpetus y cae verticalmente. Y esa
obra de Nicolino Tartaglia de 1537, si no estoy mal. Y solamente la sistematización científica del movimiento de proyectiles se le da a Galileo en 1638. Entonces, internamente, Tartaglia está discutiendo con Aristóteles el movimiento forzado, violento y natural. Entonces, está en una discusión con Aristóteles, pero el artista no. El artista está más ligado al acontecer diario de los chorros. Y ya eso se había adelantado por Leonardo. Leonardo tiene cosas bellísimas sobre los chorros. Entonces yo pienso de que hay momentos en los cuales el artista se adelanta al conocimiento científico. No se puede establecer, digamos, una ley en ese sentido, ¿correcto? Pero me parece que esa aproximación visual, y el caso de Leonardo es muy sintomático, muy bello en ese sentido, muy bello porque todo el pensamiento de Leonardo es un pensamiento enraizado en lo visual. Él no podía, digamos, conceptualizar si antes no había dibujado. A mí me parece que, no sé si me aproxime a la intención que tú tenías en relación a la pregunta, Carlos, pero me parece que esa tensión entre lo intuitivo ligado a lo visual, al conocimiento, digamos, de los artistas, y ya ese conocimiento abstracto, ya definido por la ciencia, es diferente. Pero yo creo que hay un avance en el periodo del 17, ¿sí?, con el barroco, hacia esas concepciones de la ilustración. Por ejemplo, Rembrandt y el barroco, y fundamentalmente Rembrandt, ahí se ancla en buena parte el expresionismo. ¿Por qué? Porque es que en Rembrandt no hay una preocupación por la línea, no hay una preocupación por la definición de los contornos. Lo que pesa es la masa, lo que pesa es la totalidad. Y el impresionismo, digamos, la totalidad es determinante. No es como en Durero. Uno ve el conejo de Durero y es una filigrana, uno puede coger cada uno de los pelos del conejo. Y ve el elefante de Rembrandt y eso es la totalidad. A mí me parece que, digamos, ya hay un avance en el barroco hacia la ilustración. Lo otro es que, sin pecar, porque a mí me parece que esa afirmación no va a entrar a la discusión, de que toda la filosofía estaba en Platón. A mí me parece que esa vaina es discutible, mejor dicho, ¿sí? Porque los contextos sociales y las preocupaciones son distintas. Correcto. O sea, obviamente hay una matriz importante en la filosofía antigua, pero no podemos decir que toda estaba ahí, ¿sí me entiende? Correcto. Ok, muy bien, gracias. La siguiente es de Andrés Chules. Hola, Omar. ¿Podrías comentar algo acerca de la ventana en el cine? Pienso en La ventana indiscreta de Hitchcock, y de cómo se cuenta una historia compleja desde la perspectiva de un hombre que está obligado a permanecer encerrado y solo puede mirar hacia afuera, como nosotros ahora. Sí, o sea, sí, no, yo iba a traer a colación la película, pero dije, si me pongo a traer a colación me voy dispersando. Yo traté un poco de, como es un ejercicio, en el marco de la afinación del proyecto, entonces yo me concentré. Pero a mí me, digamos, hay que mirar en el cine. Yo creo que el cine es importante para pensar el problema de la ventana. Y lo de la película La ventana indiscreta es excelente. A pesar de que a mí no me gusta mucho el ritmo. Pero eso es otro problema. ¿Sí me entienden? Es otro problema de la película. Correcto. De pronto, por la generación mía, pues, de pronto las generaciones cercanas, de pronto a la de Katia, ¿sí?, tienen otra relación con el cine, una relación distinta. Pero me parece que hay que explorar eso, ¿sí? Claro, hay que explorar esa relación de la ventana. Esa película es excepcional para eso. Es como, por ejemplo, alguien me dice, ¿por qué no metiste a Dalí? ¿Por qué no metiste el romanticismo, ¿sí?, a Friedrich, ¿sí? Entonces empezaron a decirme, ¿por qué no metí a tantas cosas? Y le dice, y yo les decía molestando, ¿sí?, uno no puede morder mucho porque se atraganta.
Sí. Ok. La siguiente pregunta es de Diana Rojas. Generalmente se representa negativamente el encierro, pero en el contexto de la pandemia tiene la connotación positiva de protegernos de un riesgo a la salud. ¿Podrías decirnos más sobre las representaciones positivas del encierro? Perfecto. Esa pregunta es bella, ¿sí? Interesante, Diana. Además, Diana siempre fue, ¿sí?, cizañosa conceptualmente, ¿sí?, tratando de meter en la llaga, me parece que es importante, claro. Por ejemplo, para no ir tan lejos, el encierro en Rembrandt con el sabio es importante, es positivo. O sea, es la posibilidad de pensar filosóficamente encerrado. No es la angustia. Fíjense que es distinta la representación en Vermeer. En Vermeer tenemos una relación, digamos, de preocupación existencial de no poder salir con su carta o sin la carta a encontrarse con el amante. Entonces hay casos, digamos, positivos, ¿sí?, en la representación de la ventana. Por ejemplo, fíjense lo siguiente, este encierro ha sido interesante para poder ir afinando el ejercicio, porque esto es un ejercicio. Falta, digamos, mirar algunos elementos. Por ejemplo, ¿será que la ventana es un objeto? ¿Será que la ventana es un instrumento? ¿Será que la ventana es un artefacto? Por ejemplo, hay un problema filosófico. O sea, ¿cómo definir realmente la ventana? Y ese ejercicio hay que hacerlo. Pero uno encuentra, Diana, ejemplos positivos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con Montealegre. Yo creo que tú conociste a Montealegre, Diana. De los artistas bien importantes nuestros. Para él hay una angustia muy profunda, que tiene que ver con su adolescencia y con su niñez, fundamentalmente con su niñez. Él no, digamos, él no es capaz de dibujar mujeres, aunque hay una que otra representación, pero él dice que se siente mucho mejor dibujando a las mujeres de espalda. Entonces, en Montealegre, pienso de que esa ventana es una ventana que llena de angustia, de tristeza. Por eso me parece que les comentaba a Katia y a David y a Daniel cómo esa preocupación por examinar las emociones en la literatura, y fundamentalmente en la literatura colombiana y específicamente en García Márquez, es importante. Entonces nos vamos a meter un poco en eso. Toca, pues, a llegar el concurso de personas que hayan manejado ese problema de las emociones, que conozcan bien. Por ejemplo, es interesante lo que aparece en Montaigne. Montaigne tiene ensayos sobre la tristeza, sobre la ira, sobre el miedo. Cómo, por ejemplo, desde esa perspectiva de inicio de la modernidad se representa el miedo. Pero yo sí creo, Diana, de que hay momentos, y en la presentación podemos encontrar, por ejemplo, estoy pensando en la mujer en la ventana de Dalí. Digamos, es como muy expectativa, está muy cerca de la ventana, ¿sí? Y además, la mujer se representa, se ve la silueta de una mujer, digamos, hermosa. En el romanticismo, por ejemplo, la situación es distinta. La naturaleza apabulla al sujeto. Entonces, la oscuridad está al interior y la claridad está afuera. La naturaleza es lo claro, es lo sensible. Entonces, fíjense, que uno puede encontrar, ya toca hacer la pesquisa, pero a partir de ese diálogo de hoy, yo creo que hay ejemplos que muestran cierta
relación de la ventana con la tristeza. Por ejemplo, la escena de Pedro Páramo me parece bellísima. Sí, sí. 3 años prendida y se apagó. Eso es hermoso. Es una imagen, no hay necesidad de palabras. Las imágenes nos resuelven poéticamente el desenlace, sí, de la escena. Bueno, continuamos. Betsimar Sepúlveda dice, grande, profesor Omar. Ahora, continuamos. David Fajardo dice, hola Omar, muchas gracias por tu exposición. A partir de la exploración que has hecho de estas representaciones sobre el encierro, me pregunto sobre las cosas en común que has ido encontrando. En particular, ¿dirías que hay constantes en cómo las personas viven el encierro y en cómo los artistas lo expresan? Listo. Bueno, esa pregunta es interesante en el proyecto, ¿no? Sí. Digamos, y en el ejercicio que vengo haciendo en relación con este problema de la ventana. Yo creo que no hay, digamos, yo creo que sí hay invariantes, sí hay. Si hay invariantes, toca mirarlas muy específicamente. Pero tiene que ver, yo creo, David, con ese problema de las emociones. O sea, hay representaciones donde la mujer está triste. Y obviamente uno puede encontrar ciertas constantes de tristeza. Sí. ¿Correcto? O, por ejemplo, puede encontrar de alegría. O sea, uno podría ir categorizando. Pero todo tiene que ver, y en la literatura también, toca mirar cuál es el contexto. Por ejemplo, las ventanas en la costa, digamos, siempre, casi siempre están abiertas. Sí. Y la forma de relacionarse con las personas en la costa, pues, generadora de la obra de García Márquez, es distinta a la gente del interior. Pero sí se puede tratar de ir encontrando invariantes definidos muy bien. O sea, de manera muy precisa, esos invariantes que se presentan en las representaciones artísticas y en las representaciones literarias. Y yo creo que tiene que ver, y ahí tocaría que ustedes que trabajan con mucho detalle y con mucha curia, esos problemas, ver qué emociones están representadas, qué sentimientos estarían representados en distintas escenas de obras literarias y de obras artísticas, plásticas. Carolina González dice, al ver el final de El amor en los tiempos del cólera, se adivina un fin idílico. ¿Cómo contrastarlo con las condiciones de cierre que se tiene en, por ejemplo, nuestra ciudad? Sí, es el amor en los tiempos del cólera termina Fermina Daza y Florentino Ariza. Además, ¿qué le espera durante 50 años? Ese amor frustrado. Y es idílico. Claro. No sé, toca mirar, ¿sí? O sea, ese problema de la pandemia. A mí me preocupa eso de la pandemia, y aquí en la casa hablamos todos los días de ella, Asunción, mi esposa y mi hija, ¿sí? Ante una situación trágica, pues. Y más aún, pues, además me tienen encerrado. Por la edad. Entonces me dicen, ya no puedes salir. ¿Sí? Entonces, digamos, no sé hasta qué punto, digamos, convertir ese encierro en algo idílico. No sé, yo soy como muy, no escéptico, ¿no? Desde el punto de vista social, pero a mí me parece que la situación es muy, muy compleja, muy, muy difícil, y hacer esa analogía entre Florentino Ariza y Fermina Daza, ¿sí?, al contexto actual, me parece que esa transposición, si se quiere, que llaman un poco los didactas,
esa transposición de contextos es no tan, tan válida. Yo creo, Carolina, que toca mirar, ¿sí?, de esos problemas. Lo otro es que en ese sentido hay que mirar los nichos individuales, ¿no?, y hay que hacer de este encierro fortaleza. Por ejemplo, yo me he puesto a mirar y a leer textos que antes no podía por el agite. Por ejemplo, ustedes saben, los que han estado cerca a mi persona, que yo escribo con lápiz y papel. Ahora todo esto me ha llamado mucho el cuidado, entonces le estoy dictando a una tablet y después corrijo. Pero a mí me parece que hay aspectos positivos. Uno se divide en dos. Esa visión de que todo es gris, o todo es azul, o todo es blanco, negro, no. A mí me parece que el uno se divide en dos es que tenemos que mirar los aspectos positivos de aprendizaje, por ejemplo, de aprendizaje para vivir en familia, para entenderse en familia, para compartir en familia. A mí me gusta, por ejemplo, cocinar. Entonces, yo cocino con frecuencia en la semana y le saco gusto. Entonces, yo creo que hay que mirar esto, Carolina, no la vaina idílica, pero yo creo que el encierro tiene connotaciones muy, 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 muy específicas. Y lo otro, Caro, no te olvides de mirar por la ventana. Tan importante mirar para ver el mundo. A ver, María Alejandra Gutiérrez dice: hola, profe, le mando un abrazo. Andrés Felipe Muñoz: qué bueno es volver a verlo, profe, saludos. Carlos Muñoz Suárez: gracias, Omar, me transporté a una de tus clases de Moderna 15 años atrás. Un abrazo. Guaira Sisa dice: el encierro como creación filosófica. Gracias, profe. Y ahora viene una grande. David Castaño Carreño: saludos, profesor. Si bien las obras de Kafka se las pueden tomar como la interpretación de la propia situación real de este autor, ese encierro que usted menciona, sin embargo, aquí surge algo que a mi consideración es un falso dilema, a saber, por un lado, que la obra de Kafka es transgresora, es una rebelión al statu quo. Por otro lado, que la obra de Kafka es un reconocimiento a la imposibilidad de escapar del encierro que supone esas macroestructuras de lo real. Mi pregunta, se quedó por ahí, no siguió. Déjame ver si sigue, encuentro la continuidad de su pregunta. No la encuentro. Pues ni modo. Un comentario entonces. Bueno. Carolina le dice a Diana Rojas: lete, por eso yo regreso a mi ciudad de Caicedo 2.3. Cristian Romero Rodríguez: gracias, profesor Omar, por la charla. Es un placer contar con usted en nuestro departamento. Tengo una duda. La ventana que pintó Castel en el túnel representaba justamente la soledad. Si no hay necesidad de palabras, ¿cómo, a pesar de los revolucionarios del arte, luego de la obra, el artista pueda seguir sintiéndose con tantos sentimientos inefables? Sí, Cristian, sí. ¿Cómo, a pesar de los revolucionarios del arte, luego de la obra, el artista pueda seguir sintiéndose con tantos sentimientos inefables? Sí, yo creo que el sentido de la creatividad. Creo que hay un punto importante que de pronto no hemos señalado, pero es la creatividad. Sí. O sea, es la posibilidad de construir mundos diversos. Digamos, la filosofía tiene, digamos, esa potencialidad. Y además yo creo que
que esa relación entre literatura y filosofía, Borges tiene razón en eso. O sea, esa relación entre filosofía y literatura, y además un texto muy lindo de Jörg Steiner. Se me va el nombre, ese llama la... Se me va, de pronto cambio un poquito, me perdona. Ese está en el fondo de cultura. Hablando de la filosofía y la literatura, de la poética de la filosofía. Y señala de que no hay filosofía sin poética. O sea, cada filosofía tiene su poética. Entonces, a mí me parece que en el sentido que tú señalas, hay el significado de la creatividad. Yo creo que cada vez la creatividad, ¿sí?, tiene una gran significación en su inefable. Correcto. Y cada artista, por eso cuando yo señalo la idea de que el arte esencialmente no es representativo, estoy mirando fundamentalmente a los artistas. La creatividad desborda los esquemas conceptuales que se han tenido. Y cada vez, digamos, en la medida que el arte se expresa, de que tenemos arte, hay que teorizar ese nuevo arte. Antes de Duchamp, antes del Orinal, por ejemplo, no había una conceptualización sobre esa forma de arte. Y es la creatividad. Yo creo que la creatividad es fundamental, está anclada. Rulfo es infinito, pues. Por ejemplo, Rulfo tiene una frase que a mí me parece fundamental, tiene que ver con el texto, no me acuerdo muy bien. Dice, usted no siente el silencio porque no ha aprendido a vivir el silencio. ¿Sí entiendes? Ay, es, pero dicho, de una significación y poética impresionante. Entonces yo creo que tiene que ver con la creatividad. Ok. Ahora, William Mejía Colonia. ¿Qué decir del encierro en el matrimonio de Arnolfini de Vermeer en el contexto de un matrimonio probablemente prohibido, a escondidas, pero con una ventana muy tímida a un costado? Abrazos, Omar. No sé, hay algo ahí que no... Hay algo que que riñe, digamos, en la memoria, ¿sí? El matrimonio de Arnolfini es de Vermeer. Aquí dice. Ahí toca mirarlo. O sea, sería bueno mirarlo, William. ¿Sí? Toca mirar la historia un poco del arte, toca ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? ¿Sí? Pero la ventana adquiere, digamos, significación en cada cuadro y en cada artista. Por eso yo, digamos, cuando traje lo de Vermeer, traje fundamentalmente tres cuadros que me permitían argumentar a favor de esa relación mujer-espacio externo, lo de adentro y lo de afuera, en relación a esas preocupaciones existenciales de la mujer, de romper ese canon establecido de relaciones amorosas y posibilitar otro tipo de relaciones, de pronto más ricas, más perversas, más eróticas, etcétera, pero distintas. Ok. Jimena Villegas. Hola, profe. Muy linda la charla. ¿La lámpara y la ventana son siempre análogas al momento de representar lo interno y lo externo? ¿O en ocasiones juegan un papel antagónico? Sí, la lámpara, hay un problema con ese símil. La lámpara es como luz. La lámpara siempre aparece, la ventana aparecería siempre como lámpara. Como la luz que ilumina, como la claridad. Que muestra siempre algo de positivo. Yo trato de mostrar de que, digamos, ese símil puede interpretarse de distintas maneras. Que esa lámpara, en Rulfo, por ejemplo,
que está aprendida en el cuarto de Susana San Juan es simplemente, ¿sí?, el sentir que la muerte se acerca. ¿Sí? Correcto. Entonces ahí, digamos, esa relación entre luz y lámpara, me parece que hay que, digamos, mirarla y mediatizarla de acuerdo a los casos concretos. Pero sí puede existir una relación, digamos, negativa. Ok. Voy a regresar en un momento con la pregunta de David Castaño, que es la que se quedó al aire, pero ya me la mandaron. Pero voy a continuar rápido con Andrea Morales. Profe, Andrea dice, profe, y si viendo por la ventana estamos como los hombres prisioneros del mito de la caverna. Yo creo que, Andrea, yo estuve, miré varias veces el mito de la caverna. Y además yo no lo señalé hoy, pero hemos hecho una pesquisa en los textos filosóficos. Por ejemplo, en Hume aparece la ventana. En el tratado de Hume aparece la ventana cuando habla de la filosofía escéptica. Aparece en Kant. Aparece en Agustín. Y aparece en Descartes, en las meditaciones. Correcto. Entonces, a mí me parece que hay que mirar más en detalle, para que puede construirse cierta relación con el mito de la caverna, ¿correcto? Ese problema de la oscuridad y la claridad, ¿sí? Y además el artefacto, ese, digamos, ese experimento mental de la caverna es excepcional, ¿correcto? Pero toca mirarlo despacio, lo estuve mirando, tengo mis reservas en el sentido de que yo estaba pensando más en el artefacto ventana. Por ejemplo, hay una cosa lindísima en toda esa discusión, es lo de Le Corbusier. Por ejemplo, él establece, digamos, precisamente o categoriza la ventana rectangular horizontal. Fíjense que hay una diferencia entre la ventana rectangular horizontal y la ventana rectangular vertical, porque la relación con lo visual es distinta. La relación con el objeto externo es distinta, ¿sí? O sea, visual, horizontal, estamos en la línea visual del sujeto, del hombre, de la mujer. En la vertical estamos, digamos, orientados casi arriba y al abajo. Aquí estamos a la izquierda y a la derecha. Entonces, todo eso, digamos, hace parte de esa discusión. Vamos a ver si podemos construirla bien y si sale algo de este ejercicio. Yo creo que puede salir algo interesante, y entonces nos toca de pronto ir a la caverna y ver qué luz podemos tener en ella. Perfecto. William, que hacía la alusión al cuadro del matrimonio Arnolfini, ya mandó decir perdón, era Van Eyck, su error. Entonces, ya nomás para que quede clara el asunto, voy con Andrés Felipe Muñoz. Una de las interpretaciones acerca del confinamiento actual es aquella que sugiere el encierro como reencuentro. ¿Puede esta idea hallar algún sustento en la filosofía y sobre todo en el arte pictórico? Sí. Sí, el reencuentro. Estoy mirando un poco la memoria. Pero, digamos, el reencuentro es como Ulises. Como Ulises, en ese periplo por llegar a Ítaca,
y es el reencuentro. Tiene pues toda esa tragedia que todos conocemos. Pero en la, digamos, en la literatura y en la plástica, digamos, ese después del encierro es el reencuentro. Por ejemplo, qué rico volver a platicar frente a frente, tomándonos un buen café, un buen whisky, y dialogar sobre estas cosas. A mí me parece que, digamos, el contexto del encierro actual es muy endógeno, muy familiar. Pero yo creo que es, digamos, partero de un reencuentro. Y toca mirar en la literatura, uno puede encontrar, digamos, casos como el de Ulises, pues. Uno puede encontrar, por ejemplo, el reencuentro en El amor de los tiempos del cólera, después de tanto tiempo entre Fermina Daza y Florentino Ariza. Lo que pasa es que, digamos, los instrumentos narrativos, entre comillas narrativos de la plástica son distintos, ¿entendés? Pero uno puede tener cuadros, representaciones donde se refleje el encuentro, ¿correcto? Tocaría mirar, no tengo en este momentico ejemplos específicos, pero habría que buscarlos. Bueno, yo creo que la última ahorita es de Dan Sobres, dice, la ventana como la luz, oportunidad de reflexión, de conocimiento y como fuente de esperanza de libertad. ¿Otras visiones positivas? Válido eso, sí. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Rembrandt, el filósofo, la luz llega. Él está con una serie de textos ahí. Entonces es realmente la posibilidad de que esa ventana y ese encierro le permita al filósofo reflexionar. Entonces me parece que ese entender solamente la ventana como ese artefacto que por un lado diferencia entre lo de adentro y lo de afuera, y que lo de adentro es como encierro negativo y lo de afuera es la luz, me parece que no es acertado. Toca mirar esa ventana en relación con, no una lógica binaria, diría una lógica más borrosa. Pues bueno, yo creo que esta fue ya la última pregunta. Voy a entonces tratar de regresar nada más a la pregunta que, o sea, el comentario que se quedó con la pregunta trunca. La pregunta era, ¿su propuesta en dónde se enmarca, profesor? Entonces voy a leer un cachito de lo que había escrito David Castaño, que dice, si bien las obras de Kafka se las pueden tomar como la interpretación de la propia situación real de este autor, ese encierro que usted menciona. Sin embargo, aquí surge algo que a mi consideración es un falso dilema, a saber, por un lado, que la obra de Kafka es transgresora, es una rebelión al statu quo, por otro lado, que la obra de Kafka es un reconocimiento a la imposibilidad de escapar del encierro que supone esas macroestructuras de lo real. Mi pregunta es, y la voy a leer otra vez, ¿su propuesta en dónde se enmarca, profesor? Listo, ok. Gracias por la pregunta, igual que todas. Digamos, la respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla y es afirmarse en una posibilidad de entenderla y comprender la obra kafkiana. Me parece que es utilizar, digamos, la lógica bivalente. O sea, decir, es
transgresora y de rebelión, y por otro lado que, digamos, refleja la vida de Kafka. Yo creo que hay una... se imbrica todo. O sea, la vida de Kafka es bien interesante. Hay textos bellísimos en temas, por ejemplo, y hay biografías densas sobre Kafka. O sea, Kafka se nutre de su vida. Por ejemplo, para él la ventana es fundamental. Uno de los grandes críticos de la obra de Kafka dice que para él la ventana es esencial en la poética de Kafka. Y obviamente la obra de Kafka es transgresora. Muestra, digamos, las características del poder. La colonia penitenciaria, por ejemplo. El mismo proceso. O ese cortico texto que yo citaba, ante la ley. Entonces, además es transgresora. Y fíjense una cosa interesante, me viene a la cabeza, esa obsesión de Kafka por la literatura. Él decía, si no estoy mal, decía, yo solo soy literatura y no puedo ni quiero ser otra cosa. O sea, la obsesión de Kafka por aprender el mundo a través de la palabra escrita. Entonces, digamos, David, ahí yo creo que uno se divide en dos. O sea, es una complejidad. Es transgresora, ¿sí? Pero al mismo tiempo se nutre de su vida. Por ejemplo, esa relación con Milena, que fue tan trágica. Esa relación con el mundo, él era abogado, ¿sí? Como con el mundo de las leyes. Por ejemplo, esa relación, esa construcción que hace y que tiene que ver con los cuentos, entre cuentos que relacionan a animales y humanos. Son como 16 cuentos, por ejemplo, el abogado, donde tú tienes, digamos, esas condiciones enajenantes. El marxismo señaló mucho esa enajenación. A mí me parece que la filosofía actual, digamos la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje, y de manera particular la filosofía de la mente, puede, digamos, pensar los problemas de la poética de Kafka de manera distinta. Por ejemplo, el problema de la identidad personal. Que hay, digamos, un trabajo muy... muy puntual, muy serio, desde la perspectiva filosófica. Entonces, pensar el problema de la identidad personal, ¿qué es lo que...? La pregunta es, después de la transformación, ¿Gregorio Sanza sigue siendo Gregorio Sanza? ¿Qué hace que él continúe siendo Gregorio Sanza? ¿Qué características de la identidad personal pueden adjudicársele a Gregorio Sanza para que narrativamente continúe siendo Gregorio Sanza? Y esos elementos conceptuales importantes. Entonces, yo lo que digo es que, digamos, la filosofía tiene elementos que le permiten, ¿sí?, a esa actividad filosófica pensar problemas que no habían sido pensados con otros marcos filosóficos conceptuales. Por ejemplo, la naturaleza, el problema de la naturaleza de la mente humana en la metamorfosis. Entonces, lo que yo señalo finalmente en ese sentido, David, es que, digamos, se conjugan los dos aspectos, ¿sí? Se transgrede, se recoge la existencia personal y de una manera excepcional, ¿sí? Porque realmente Kafka es excepcional, correcto. Nos hace vivir ficcionalmente, ¿sí?, mundos que a veces son más reales que la realidad. Muy bien, Omar. Llegó una última, y si estás de acuerdo, es la última que voy a leer. Han transcurrido 1 hora con 50 minutos. Entonces,
Voy a leer esta última pregunta y con esto damos por concluida la conferencia. Dice, es Jennifer, ¿cómo podríamos afirmar que la filosofía es una afirmación de la identidad y una herramienta de resistencia a la enajenación? Gracias, maestro. No, yo sobre eso yo no tengo, solamente cambio un poco la redacción para responder. La filosofía es un instrumento importante en este encierro, en esta pandemia, para pensarnos a nosotros mismos y para pensar el mundo. Claro, sí. Pues bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Sí me gustaría, antes de hacer esto, me gustaría dar las gracias a Omar Díaz, a nombre de todos los que hacemos el SOFEM, por esta deliciosa conversación, si es que se le puede llamar conversación, pero charla. Gracias hasta Colombia por haber permitido este enlace el día de hoy. Gracias a David, que nos contactó. Lo esperamos aquí en la Ciudad de México y en Guanajuato para la participación del Fondo Editorial que usted dirige en la Feria de Guanajuato, del Libro de Guanajuato. Y bueno, aquí esperamos poder volverlo a tener, pero ahora sí presencial y en vivo y en directo. Gracias, Katia, gracias a todos. Gracias a los organizadores. Gracias a la UNAM, gracias al seminario. Yo creo que ha sido una oportunidad para hacer el ejercicio de diálogo sobre estos problemas que tienen que ver no solamente con la pandemia, sino con la vida, digamos, existencial. ¿Sí? Todos los días yo me levanto a verla por la ventana, ¿sí? Y entonces, eso realmente ha sido una motivación. Gracias, ¿sí? Y un abrazo, ahora que nos podamos ver en Guanajuato, ¿sí? Y si yo viajo, entonces subo a Ciudad de México para compartir vivencialmente, ¿sí? Al lado de pronto de mucho pique y tequila, pero no importa. Bueno, esa es otra cosa. Me gustaría terminar nada más comentando la conferencia de mañana. Hoy tuvimos a nuestro enlace desde Colombia y mañana vamos a hablar con Susana, que está en Okinawa, sobre los hábitos en tiempos del confinamiento. Y con eso damos por concluida esta primera ronda, este primer ciclo de conferencias de la pandemia, pero yo creo que en una semana y media estaremos al aire otra vez con un nuevo ciclo, probablemente hablando sobre el miedo y el dolor, vamos a ver. Estamos todavía organizándolo, pero pues no nos queda nada más que agradecer a todos y como por ahí les escribimos, pónganle en la campanita, como se diga, para que cuando tengamos una nueva transmisión en vivo puedan verla. Y si no, también recuerden que pueden repetir la transmisión desde la página de Facebook. Nosotros estamos subiendo todas las conferencias también a nuestra página de página web, que es suafem.unam.mx. Ahí no solamente pueden seguir este ciclo, sino pueden ver todas las conferencias que hemos organizado en los últimos 5 años. Y bueno, pues muchas gracias. Con esto doy por terminada esta sesión en vivo. Muchas gracias. Hasta luego.